Bueno, a ver si puedo grabar todo hoy lo de Channel Tunes. Si la mosca esta me deja tranquilo. Bueno, esto es entrando al túnel de la Mancha o al Channel Tunnel desde Inglaterra. Entonces, como podéis ver aquí, a ver, hay un tanto bache. Aquí es el para camiones de este lado y a la derecha para coches. A ver, este soporte también es miércoles. Esto es el peaje, aquí donde vamos a coger el ticket o el pasaje. Como este camión está registrado, por el simple hecho de que llegue allí, habrá una cámara que leerá la matrícula y entonces ya me preguntará si voy vacío, si voy cargado, cuántas personas viajan y tal. Digamos que esto es para sacar el billete, por aquí no hay nadie, claro. Antes había personas y ahora ya, pues eso, sustituido por las máquinas. Pues nada, vamos allá, que nos dé el ticket la dichosa máquina. Check-in, ¿no? Veis ahí el camioncillo dibujado. Vale. Quieto. A ver si quiere, porque vaya mierda. Hello. Hello, I need you to talk to the office, please. Ah, no understand. You speak in French? Pues aquí estoy. Ya estamos con que no hablan francés. O sea, es el túnel de la Mancha. A ver, ¿qué pone aquí? Okay, vale, venga, vale. Sí, sí. Vale, sí, que sí, bonita. Abre la barra. Sí, sí, sí. Nada, de nada, bonita. Abremos cuando quiera abrir la barrera. ¿Va o qué? Le ha costado la tía esta brinda, anda cojones. Ahora que vaya a la oficina, no entiendo yo para qué me ha tenido a la oficina ahora, en fin, es lo que hay. Ay, puta madre. Venga, voy a hacer un stand-by. Bueno, seguimos. La pesada, que quería saber si llevaba mercancías peligrosas. Yo no llevo nada. Si voy vacío. Voy empty, empty. Ah, empty, ok, go. Ay, señor, qué cansinos son estos ingleses. Con las medidas de seguridad. No me ha hecho aquí perder el tiempo tontamente. Cuando normalmente en el peaje te da el tique y ya está. Bueno, así vais algo más. Aquí es France. Después de 150 metros, gira a la izquierda a 20. A 20, si estamos ya dentro del túnel, hija mía, ¿cómo voy a estar haciendo la 20? Venga, vamos para allá. Ahí va un Prima Frío. Buena empresa. Si quieres matarte, trabaja en Prima Frío. Después de 200 metros, gira a la izquierda. Le voy a pagar una patada al GPS que va a ir a parar a Francia, de la patada que le voy a pegar. Otro control. No me pongo en el carril que está vacío porque me saldría el ticket por el lado contrario, con lo cual tengo que moverme. Entonces me vengo aquí, que es más cómodo. Si me pongo por el otro carril, ahora os muestro aquí el ticket. Eurotunnel. Ahí está. Venga, a ver si arranca ya el Paconso este. Paconso era antiguamente como llamaba Prima Frío. Venga, otra vez con la maquinita. Ah, no, que aquí hay un tío. Hello. Passport, please.
Passport. El orden ahí. Thank you. Thank you. Bye. Ya está. Y ahora el pasaporte. Es que esto es diferente al lado francés. Al lado francés es diferente. Ahora hay un control asquerosillo que, como te cojan manía porque protestes un poco, te hacen pasar todos los controles. Y ya verás cómo me sacan para mí para el control de la nariz. Eso, y arriba se puede leer en el cartel azul. Passport Security Control Slow Stop in the Direct. Ya verás cómo meten a la máquina esa. A fondo se ve una nave. Que eso es la máquina de rayos X. Vamos a ver qué pasa aquí. Aquí han puesto barreras. Antes no había barreras. Ah, mira, se abre sola. Se debe venir, se abre sola. Ahora tenemos el semáforo por la izquierda. Está el tío con la puerta abierta esperándome. ¿Lo estáis viendo o no? Vamos a ir a lo que llamamos aquí, los camioneros llamamos el microondas, que es una máquina de rayos X muy grande. Y entonces, pues ahora lo van a pasar. A veremos a ver si me sacan o no. Sí, vamos a la máquina de microondas. Voy a dejar la cámara encendida para ver qué ocurre con el microondas. Hello. Hi. Al microondas, no te digo, me cae con la mano. Eso por protestar. Aquí protesta y enseguida te la meten. Ay, ay, madre mía, buen señor. Al microondas. Voy a dejar la cámara encendida a ver qué ocurre. Aquí está el bien comido. No veas si está gordo el cabrón. Adelante tenemos otro que nos va a indicar que nos bajemos, entonces tenés que bajarte y esperar a que le pasen el microondas. Todo esto es el rayo del microondas. A ver. Aquí os dejo con el microondas a ver lo que pasa. Hello. Empty. Empty. One person. One person. Yep, jump down for me. Okay, just a moment. Okay. I look for my. A ver, ¿dónde mierda tengo el chaleco? Los cojones. Thank you.
Bueno, ¿qué? ¿Ha pasado algo o no? No sé si ha pasado algo, pero bueno, será la primera vez que veo en directo qué es lo que ocurre, porque vamos, son, se supone que son rayos X, entonces pues claro. Bueno, vamos para allá. Vamos para allá, vámonos, que nos vamos, que volvemos para la... Volvemos a la civilización. Es que justo está esto, antes no estaba tan justo, tío. Espero que no haya más controles ya, que ya está bien. Voy a ponerme el cinturón, que estos cabrones son capaces de decirme algo por no llevar el cinturón aquí dentro. Ya ves, aquí a 5 por hora que te puede pasar sin cinturón, ¿no? Pero bueno. Bueno, por lo menos he visto en directo el control. Ay, si se dejan ya de maricón. Esto se supone que tendrían que estar aquí los franceses controlando, bueno, no hay nadie, nunca ha habido nadie. Y ahora venimos aquí, esto es el peaje y aquí me van a indicar dónde tengo que, a qué andén tengo que ir. A ver, o no, otro control, a ver. Madre mía, ¿ahora qué? ¿Sí? ¿No? Ok, thank you, bye. Tanto control, el día que quieren poner algo lo van a poner, o sea. Este ahora sacará un cartel diciéndome al muelle que quiere que vaya. Está con la mano afuera. Está todo cerrado, hostia, soy el primero. Está todo cerrado. Me quedo el primero para embarcar. Bueno, ¿vamos o qué? ¿Qué cuenta estará sacando ese tío? Hoy me ha tocado a mí todo. Todo. Pero por lo menos un vídeo interesante de ver, porque ya os digo, por ejemplo, lo de... cojones tengo yo la lupa. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Aquí me tiene el tío parado. Vosotros no lo veis, está a la derecha. Soy yo. La bocina con una corneta que tengo aquí, al cachondeo. Ahora otra putada me van a hacer seguro. Estos son muy vengativos, estos cabrones.
Ok. Ha dicho que era A. Pues la A. Si no era otra, por la fin. Esto, como he protestado, pues eso. A putearme. No tiene nada que hacer. Se aburre la criatura. Pues todo el día ahí viendo camiones pasar. Aquí está la A. Sí, no es difícil equivocarse, es la única que está en verde. Ahora es que no haya nadie, macho. Hostia, qué niebla está viendo. Madre mía, esto es más largo que un día sin pan. Pan, pan, se murió. A ver si tenemos suerte y pasamos en esta tirada. Hostia, la cabrona de la gaviota estaba montada en el camión y arrancó y se ha aguantado. Se están haciendo pegar la vuelta para atrás, a ver por qué ha pasado aquí. Pues me he quedado el primero. Hostia, no jodas que nos van a abrir. Hostia, mira que bien, nos vamos de puta madre. De puta madre, hay que esperar. Muy bien, así me gusta. Claro, porque dan pocos camiones. Entonces cuando van pocos camiones. Anda que no van a subir coches. Esos coches que veis a la derecha van a subir, pero suben en otro tren. No es en el camión, es específico para camiones. Solamente pueden subir camiones. Y en el que van a subir ellos, digamos que van sentados en los coches y van cerrados totalmente. Nosotros tenemos que entrar aquí, en el 9, que está aquí en la flecha verde. Aquí, pum. Y aquí, por aquí entramos nosotros. Y hacemos como los puercos pines, con mucho cuidado. ¿Para qué? Para no hacernos daño. Este es el lado inglés, El lado inglés entra al revés. Normalmente tendríamos que entrar en el lado francés, el tren estaría a mano izquierda, ¿no? Ahora mismo. Pero en este lado está a mano derecha. Ahora vendrá un tío que revisará que estén bien los depósitos que estén cerrados. De casera, ya que no podemos ver nada, pues casera. Se arranca, se mueve, mira. Ahora veréis cómo se entra el tren, Hay que hacer una maniobra que es bastante complicadilla, o sea, no es complicada, es fácil, lo que pasa es que está muy justo. Entonces no te puedes equivocar. Voy a ver si me dejo aquí un poquito atrás, para que se pueda ver la maniobra. Espero hacerla yo bien y no quedar mal aquí. Entonces tenemos que así, se sube el tren y el camión hay que cruzarlo para el otro lado hasta que cae la rueda. Cuando cae la rueda, pum, giras y ya normalmente deberías entrar bien.
que a veces ocurre y otras veces no. En fin. Vamos a ver si no rompo nada yo. Parece que este viaje ha entrado demasiado abierto. Vamos a ver, arriba. Uy, he entrado demasiado cruzado. Me va a tocar la rueda trasera, me va a tocar. Bueno, más o menos. El pánico es escénico he tenido. Hacerlo mal, bueno. Bueno, y ahora como veis, vamos andando por el tren y cada vagón del tren lleva un camión, como veis. Entonces tenemos que ir yendo hasta que el primero encuentre su sitio. Y entonces cada vagón lleva un tren, de hecho, cada vagón lleva un camión, ¿no? Porque estoy viendo lo que estoy haciendo y hablando y no quiero distraerme con lo que estoy haciendo porque aquí no se puede uno distraer. ¡Hala! ¡Tírale! ¡Toma! La chapa está un poco suelta, me parece a mí. ¡Toma! ¡Dale, cara! ¡Toma! Este tiene que ser de los trenes viejos. Normalmente no hace tanto ruido. A ver, este está frenando. Si para ahí, nosotros tenemos que parar entre las dos rayas que aquí abajo, pues sí. A ver. En principio tendríamos que parar aquí. Ahí, si es aquí, claro. En principio sí. Bueno, hasta luego, Lucas.